Hoy, Fabricio Romano, experto en el mercado de fichajes, publicó una información que ha dejado atónitos a muchos fanáticos y medios de comunicación. El periodista compartió la siguiente declaración. Cristiano Ronaldo ha marcado 73 goles internacionales después de haber cumplido 30 años de edad, por lo que ha superado a cualquier otro jugador en cualquier edad contra equipos como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Países Bajos, Suecia, Croacia, Dinamarca, Uruguay, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Egipto, Ghana y 176 países más. Esto demuestra que Cristiano Ronaldo no deja de sorprender y superarse a sí mismo día a día, estableciendo récords y siendo el centro de atención en el mundo del fútbol. El futbolista portugués ha dejado en claro que la edad es solo un número cuando se trata de perseguir tus objetivos. Antes de cumplir 30 años, Cristiano Ronaldo ya había escrito su nombre en la historia del fútbol. Después de cumplir los 30 años, sigue siendo uno de los líderes indiscutibles cuando se habla de récords. Ayer, después de la victoria de Port Portugal contra Eslovaquia, Cristiano Ronaldo volvió a consolidarse como el máximo goleador de todos los tiempos en la actualidad, con un impresionante total de 857 goles, incluyendo 125 oficialmente con la camiseta de Portugal. Estos números sorprendentes siguen sumándose al palmarés del futbolista portugués, que continúa dejando su huella en el mundo del fútbol como un profesional excepcional. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Antonio Sanabria, jugador de Torino, ha negado rotundamente haber escupido a Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Paraguay. Tras las acusaciones y la viralización de imágenes que sugerían lo contrario, Sanabria se defendió afirmando que nunca haría algo así por respeto a sus compañeros de profesión y por su familia, que ha sufrido amenazas debido a estas acusaciones infundadas. El futbolista paraguayo instó a que se revisen otras tomas del mismo momento, ya que existen imágenes que no muestran ningún intento de agresión hacia Messi. En estas tomas no se ve a Sanabria dirigiéndose hacia el astro argentino, quien al ver estas evidencias declaró que no sabía quién era el jugador en cuestión. La polémica generada por este incidente parece haber sido aclarada por la negativa de Sanabria y las imágenes adicionales que no respaldan las acusaciones iniciales. A raíz de la negativa de Sanabria y las evidencias adicionales, la controversia en torno a este incidente parece haber disminuido. Sin embargo, este episodio destaca cómo la velocidad de las redes sociales y la difusión de imágenes pueden desencadenar juicios precipitados en el mundo del deporte, recordándonos la importancia de analizar cuidadosamente las pruebas antes de llegar a conclusiones definitivas en situaciones similares. En un esfuerzo por fichar a Jude Bellingham, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, mantuvo una conversación de tres horas con el centrocampista inglés. A pesar de los esfuerzos de Guardiola, Bellingham optó por unirse al Real Madrid en lugar del equipo inglés. Bellingham se ha convertido en el fichaje destacado de la temporada para el Real Madrid, desempeñando un papel crucial en el equipo blanco. La conversación telefónica entre Guardiola y Bellingham implicó la presentación de argumentos a favor del Manchester City, incluyendo las diferencias entre la Liga y la Premier League así como el reciente triplete ganado por el club inglés como un punto de venta. Sin embargo, finalmente, Bellingham ya había tomado su decisión de unirse al Real Madrid y Guardiola cesó en sus intentos de convencerlo. Este episodio ilustra el interés y la competencia que existió por la firma de Jude Bellingham, quien finalmente eligió el Santiago Bernabéu como su destino. Jude Bellingham, tras la conversación de tres horas con Pep Guardiola, finalmente se decidió por el Real Madrid como su próximo club. Su elección resalta su importancia en el equipo blanco, donde ha tenido un impacto inmediato y se ha convertido en una figura destacada en el mundo del fútbol. Gracias por ver este contenido, si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.